que la pase usted, más bien, seguro. Gracias a mi gente que hizo todo posible, gracias a papito Dios. Aquí estamos con el equipo, trabajando, haciendo las cosas lento pero seguro. Y una cosa más, en homenaje a papá Roncón. Papá Roncón, este es tu legado y lo vamos a continuar. Ángel Entertainment Show, Aibea y Bea Producciones. Aibea y Bea. Llegó el momento de ver el escenario de espera. Vamos. Es un gran placer que estén compartiendo con nosotros en este concierto en conmemoración al pueblo afroecuatoriano. Y ahora quiero darle la bienvenida, que también salió de la Isla Trinitaria, que también ha demostrado un gran crecimiento, y quiero que le demos un gran aplauso a Jackson Dixon. Nosotros fuimos esclavizados y hubo una liberación y comenzaron a extrañar a la nana negra. Entonces se levantaba el niño blanco diciendo: ¡Tay, taye! ¡May, maye! ¡Se fue la muluta! ¡Ay, mandé! ¡Se fue la muluta! ¡Arimandé! ¡Se fue la muluta! Y es así como en esta canción ya no contamos que estamos esclavizados, sino contamos que estamos mezclados. Que el negro, el blanco, el indio, el mestizo, venga donde venga, hay una sola raza, y es la raza humana. Un fuerte aplauso para ustedes. El placer es totalmente, estoy seguro que es así, de los músicos, como este intérprete que les habla, de cada uno de los miembros de aquí de la banda de la Sinfónica Guayaquil, de tener a este maravilloso público con nosotros en esta noche, pudiendo deleitar el homenaje a quien vida fue papá Roncón. Fuertes los aplausos. Esto no puede continuar. Yo sé que estamos ansiosos. Esto no puede continuar si no me pongo ese flow que necesito. Ángel Álava está por ahí. Necesito, por favor, que me deje el toque cultural. Ese toque que siempre va a identificar a nuestra etnia afroecuatoriana. Necesito ese toque, por favor. Otra vez, canta, yeah, ay, ma, yeah, se fue.
entera raza negra, raza que lloró, raza que con pecado hasta abajo. Y gracias a mi Dios que no me venció, hay con el don de cantarte una buena canción. La familia de mi río, arraigo el río, llamado para mi pueblito, yo te invito. Ay, está caliente, pa' cantarle a mi gente. Centro Cívico, dentro de la bola, como le llamaba yo, no sé cuándo le llamaba así, para cantarle a Papá Roncón un homenaje. Wow. Y los que conocieron a Papá Roncón en vida saben el personaje, la persona, la calidad humana que era. Y yo lo conociéndome por 2 días, 3 días, algo así, y yo la apodé la mamá de los negros. Qué calidad de persona. Yo vengo de abajo, vengo luchando, vengo bregando, y me identifico con cada persona que es soñadora. Así que la persona que es soñadora, cuando escuchen la marimba, van a aplaudir fuertemente. Porque como dicen, un minuto de silencio, yo voy a pedir un minuto de aplauso de marimba a Papá Roncón. ¡Fuera esa marimba! Señores,
El siguiente tema que viene no va a estar fácil, va a estar riquísimo. Y es para toda la gente que viene de barrio. Vamos a identificarnos. ¿Estás por ahí, Carlos? Disfrútatelo. A buen estudio. Crome, gracias por filmar este video, barrio mío, para ustedes. Mi gente linda, buenas noches, gente, vamos a disfrutar este momento. Dice. Estoy aquí, sigo aquí, sufriendo que tengo que seguir. Y desde aquí tengo que seguir hasta ver mis sueños cumplir. Suena cultura. Yeah.
ti, mi Dios. ¡Adelante! Un aplauso a la Orquesta Sinfónica y a su directora, Victoria Pérez. ¡Qué gran orquesta! ¡Qué hermosa orquesta! Llena de corazón, de humanidad. Eso es lindo. Gracias. Estamos preñados de emoción de estar aquí. Síguese. Eso va porque va. Gracias. Antes de despedirme, solamente quiero decir gracias a las personas que hicieron posible que cuando todo se puso difícil, no dejar de soñar, no dejar de crear, no dejar de creer. Yo sé que nadie está pasando fácil, es difícil lo que estamos pasando en el país, en el mundo y en cada hogar, porque nadie sabe lo que está pasando en tu hogar, en tu casa, solo lo sabes tú. Entonces yo le digo simplemente a los padres, a las madres, a los jóvenes y a esta hermosa gente que está aquí, que nunca deje de soñar, que nunca deje de creer. Y si en un momento no estamos, dice papá Roncón, me siento orgulloso porque sin saber leer y escribir, he dejado un legado para mis hijos, he dejado un legado para la raza negra. Simplemente y llanamente, la cultura es patrimonio por papá Roncón. Así que, mi gente, ese es el legado que yo le doy a él. Gracias. Los que tenemos aquí, a seguirlo, continuarlo, pelearlo. Vamos para adelante, que se puede. Gracias. No tengo más nada que decir, porque quiero decir un rato. Muchísimas gracias.